Bueno, comenzamos con mi rutina diaria. Voy a trabajar ciática. Repito el movimiento lentamente. Cruzo el pie afectado, la pierna que me afecta. La pierna izquierda la tengo estirada recta. Y ahí ya siento la tensión en este punto, ya se siente la tensión. Doy apertura al pecho con el movimiento de los pulgares. Un poquito hacia acá para que se vea el otro pulgar. Estiro un poquito, voy a bajar. Y la idea es poder acostarme. La tensión se siente ahí, pero hay que resistirlo con la respiración. Lo controlo. Duele bastante. Voy a aflojar. Siento bien la tensión ahí, ese ciático. Si lo logro superar y fortalecerlo, que no lo sienta, puedo de pronto volver a correr rápido. Sería fantástico volver a correr. Voy a bajar nuevamente. Resisto, resisto. Ay, duele. Duele. Pero ese es el dolor que cura. Yo sé cuál. Hay dolor que lastima. Ahí estoy haciendo un. Estoy estirando ese músculo que está contraído. Un nervio que está ahí contraído y se vuelve un masacote ahí duro. Una contractura. Cuando intenté romper mi marca de atletismo, 5.7 segundos en 50 metros planos, estuve entrenando luego y se me despertó el ciático. Voy a fortalecerlo. Voy a fortalecerlo. Ay, duele. Duele, le descargo todo, le descargo todo. Y bajo. ¿Por qué no lo vas a hacer?
trabajo. Un buen trabajo. Siguiente ejercicio, al frente. Aquí puede ser. Siento la tensión. Bajo aquí. Hacía unos 6 meses no me sentía con ánimo de salir, de fuerza a hacer ejercicio, no tenía fuerzas, pero ya estoy mejorando de mediante. Detrás los piecitos. Oh. Ay, hace día me han puesto. Ay, Dios, ánimo. Activando todos los sensores de mi espalda. Un arquito, un arco. Un arco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Esta forma de levantarse es muy importante. Levantarse primero, lateralizar sobre los hombros. Se recogen las rodillas. Se adelantan las rodillas. Me apoyo en el hombro. Y ahí sí me levanto. He crecido 3 centímetros. Absurdo. Increíble. Anteriormente, cuando fui a sacar la cédula, quería medir 1,67. Entonces yo dije 1,77. Y luego creciendo,
posible que los hayas llegado a medir, sí. Que yo crecí hasta los 21 años. Recuerdo. Pero después del accidente me encogí hasta los 1,75 y de pronto llegué a encogerme mucho más. Pero me mantuve como en los 1,75. E increíblemente acabo de crecer 3 centímetros. 3 centímetros acabo de crecer. Estoy midiendo 1,78. Jamás medí eso. ¿Será que voy a crecer más? Desde hace tiempo lo vengo diciendo, me siento como el extraño caso de Benjamin Button, la película. Me estoy haciendo joven. Seguramente terminaré siendo un bebecito. Volvemos al ejercicio para ciático. Trabajamos un lado, pues trabajaremos el otro. Fortalecerlo de igual manera. De pronto este no habrá necesidad de esforzarse tanto. Espero hacerlo bien, corramos un poquito mañana. Se estira, fantástico. Oh my God. Buenos días. No me gusta hacer nada, medias. Hola.
¿Cómo? Uy, gracias por ese apoyo, preciosa. Que Dios te bendiga. No necesita tanto, ahí no siento la tensión. Va sobrado, gracias a Dios. Voy a repetir el de acá, que acá sí lo siento tensionado y creo que hice mejor el movimiento esta vez. Y aquí sí siento la tensión. Hasta luego, que les vaya bien. Ay, Dios. Eso está bien. Ya. Ay, es fantástico para corregir la postura. Oh.
Y al otro lado. Ahí siento el la tensión del ciático. Ahí está atrapado. Vaya muy bien. Gracias. Chao, mi vida. ¿Qué practicas? Estoy haciendo ejercicios para fortalecerme mi columna. ¿Qué practicas? Pues eso es como una combinación. No, ejercicios de yoga, son como ejercicios de yoga. Hasta luego. Que estés bien.
Buenas. Me está lleno. De Tai Chi. Bueno, esto lo de movilidad, muñecas, codos, hombros.